¿Dónde están mis derechos? Hola. No hay que ser un genio para darse cuenta que algo los tiene muy tristes y acongojados. Es que un señor me dijo que no puedo hacer mis super piruetas. Y a mí la vecina que no podía cantar fuerte mientras dibujo. ¿Qué? No puede ser. Todos los niños y niñas tenemos derecho a eso. Yo conozco un lugar donde podemos cantar y jugar todo lo que queramos. ¡Upa! ¡Chalupa! ¡Bienvenidos al garage de mi papi! ¡Exacto! Gracias, Mina, por invitarnos. ¿Derechos son solo válidos aquí? Negativo. En todas partes tenemos derechos. Respuesta correcta. Y además de jugar y cantar, ¿qué otros derechos conocen? A que me llamo Nina y todos deben decirme así. ¡Sí que sí! A aprender y educarnos. Por eso, ¡viva el jardín de Bárbara! ¡Y esos son todos! Existen muchos más, Violeta. Los invito a que investiguen con sus familias y conversen de ellos. ¿Y si le hacemos una canción a los derechos? ¡Eso, Nina! ¡A doquier! ¡Un, dos, tres, cuatro! Estos derechos, que lo diga toda la gente. Poder aprender y educar la mente son nuestros derechos. ¡Evidentemente! No a la discriminación. Eso es importante. Niños y niñas, escuchen esta parte. Una canción genial, fue espectacular. Mi consejo final, los invito a investigar todos los derechos con los que ustedes pueden contar. ¡Sí! Bien, los derechos nos protegen. Derecho a que nos cuiden. A que nos den comidita. ¡Y a la libre expresión! ¡Los derechos nos protegen!